1. Mano arriba, me gusta la cultura y partir los platos para rapear y ser sensato. Los dos somos de school, que había un par de novatos. Si hablamos de formato, de punto, en formato. Tranquilo que yo puedo hacerlo así con la técnica. Tengo bélica, no puedes hacerlo rapeando de forma épica. Si me despaso, yo bien la arreglo, porque yo sé rapear y tengo muy buenas técnicas. Técnicas, pero esta noche vengo de limpieza. Esos raperitos que tienen aire de grandeza. Tú quieres ir a la Red Bull, entrar a esa empresa, te enseño a ganar colectivo. Hagamos grande esta empresa. Ey, hermano, empresa de dos amigos que se hizo grande y ahora son tres colectivos. Yeah. Yo los derribo, conquisto como quiero, quiero a mis amigos. Me habla de Red Bull, no importa una mierda, yo parto la instrumental. A mí no me venga de eso tú hablar, porque sería como la guerra fría. Él piensa de forma fría, es una guerra comercial. Yeah. ¿Entiende cómo yo te puedo explicar esto? Porque rapeando tengo la ciencia. No me critiques ni me catalogues por lo que soy. Tranquilo, que después hay algo detrás de la apariencia. La apariencia es la esencia, la muerte, la vida, el fracaso, esa es la sentencia. Es por eso que todo esto es un holocausto, guerra mundial o una guerra entre aplausos. Yeah. Eso quiero yo, toques con calma, que haya guerra, paciencia, después venga el karma. La mejor paciencia te da tu madre cuando vuelves a la casa, esa mantiene el alma. Yeah. Ah, pero hay una traba, por eso no le doy el aplauso, por eso tranquilo, en esto yo sí descanso. Tranquilo que tú pensaste y me caíste a labia, porque las palabras sabias no causan aplauso. Yeah. Ves como yo soy así, el intelecto te lo muestro y así mismo pauso. Yeah. Cuando yo sí quiero aquí rapear, tengo las estructuras tan duras, por eso es que rapeando yo siempre avanzo. Hey, avanzo, pero esto es el concreto. Las palabras sabias, hermanos, yo las trato de directo. Claro que no causan aplauso, pero las palabras sabias contra un discreto más causan respeto. ¡Última! ¡Salte de ese pozo! Ya no eres ese chibolito, ya no eres un mocoso. Yeah. Deja de tragarte los mocos. Oh. Te invito a la conciencia, deja de lado el morbo. ¡Tiempo! ¿Están preparados? A la cuenta de 3, 2, 1. Réplica. Uno, réplica, ¿para qué? Para que le entiendan. Eres un comercial y hasta te encuentres en una tienda. Niño Marco, hay uno solo, mongolo y en el trono. Pero Black Code se ve que hay como mierda. Ah, ya lo vimos entonces, y eso es improvisado. Me catalogan con otro que tiene muy buenos resultados. Yeah. Una réplica, porque la vida te da una segunda oportunidad. Ya vimos que había movimiento fríamente, aquí calculado. Yeah. No, hermano, es una crónica. Es talento, mi talento mueve las placas tectónicas. Yeah. A ver, hermano, muéstrame tu vocabulario, siquiera entra a Google. Busca ese significado. Hermano, si esas son las predicciones, que vienes de tonto de placa tectónica, muevo líneas y tú contradicciones. Yeah. Claro que puedo hacerlo y eso de verdad se supone. Muevo tanta línea, contradicciones. Yeah. Pero complétala, hermano, con el peligro. Es por eso que por esa mierda yo nunca me extingo. ¿Sabe por qué le enseño estas palabras a estos niños? Para que digan que el barrio sí lee el libro. Eres yeah. un niño marco y el niño lo pinto fuera del marco. Tranquilo que puedo hacerlo y ya de esto estoy harto. Porque unos vienen con morbo y otros vienen con conciencia. Y otros vienen con arte y se llama arte abstracto. No lo dijo nadie, ningún colectivo. Yeah. Pero creo que lo dijiste tú, uno de mis amigos. Yeah. Pero yo también puedo contigo. Te enseño cómo ordenar el parque y ganar un colectivo. Entonces, ¡última! Si hablamos de eso, termino yo. Porque eso a mí me causa euforia. Si alguien de ustedes lo vio en un colectivo, le pido perdón. Pero él sí lo vio porque se pasa viendo recopilatoria. ¡Bien! 3, 2, 1. Pasa, niño Marco. 2 votos a 1. Un aplauso para...